Hola, hola familia, buenos días, feliz sábado a todos. César te saluda desde acá, desde el estado de Michigan. Un saludo para todos, estén donde estén. Pues el día de hoy estoy acá con un dilema, si de qué se va a tratar el video que vamos a postear el día de hoy acá para el canal, para la familia, que es lo que vamos a compartir. Pero estoy pensando hacer unos arreglos que creo que me van a quedar muy bonitos, así que espero te quedes todo el canal. Pero si eres nuevo por este canal y no te has suscrito todavía, te invito a que te suscribas para que formes parte de esta gran familia que estamos creando acá en YouTube y pues me ayuda un poco para seguir creciendo con esta comunidad. Así que si te puedes suscribir y darle like, comentar, cualquier sugerencia es bienvenido para esta familia. Así que pues quiero hacer esos arreglos que te estaba comentando anteriormente. Creo que van a quedar muy muy lindos. Vamos a agarrar una de estas, vamos a ver qué planta seleccionamos por aquí. Me he despertado este sábado pues bien tempranito acá para revisar todas mis plantas, a ver cómo están, a ver qué necesitan o qué no necesitan. Y pues he seleccionado algunas plantitas por ahí que creo que van a quedar muy bonitos en unos arreglos que quiero armar. Así que espero me acompañes, te quedes, disfrutes y pues puedas comentar y puedas participar. Podamos ahí, interactuar. Cualquier comentario pues es bienvenido, ya sea una sugerencia o ya sea una pregunta, y tratamos de contestar lo más pronto posible a todos por ahí. Así que nada, pues quédate, te dejo aquí con unas imágenes y espero me acompañes en todo el video y puedas compartir también con tu familia si acaso te gusta el contenido de este canal. Así que sin más cháchara, empecemos. Vea que a veces se me hace difícil ponerme a grabar, pero me pongo a hacer las cosas. Quiero pasar todas estas que acabo de sacar, ya las voy a enseñar de dónde, y armarlas acá, que traje así de pelota de béisbol ayer, es de cerámica. Ahí tengo el sustrato. Estas que veo que se habían quedado bien aterradas, ya les voy a enseñar dónde. La saqué de este arreglo aquí. Vean cómo está esa Portalacaria afra. Está súper grande. Está ese calanchoe. Ese otro calanchoe. Mira las flores, qué bonitas da. De este calanchoe hay varios ahí. Hay dos allá atrás. Este que está aquí enfrente. Ese que está aquí atrás. Esta Portalacaria afra. Y esa que está atrás. Y esta acá. Pero todo esto, el calanchoe y la Portalacaria afra, está creciendo demasiado. Y esas que acabo de sacar estaban todas hasta ahí, hasta el fondo, mire. Entonces estaban quedando bien aterradas y casi no les da el sol. Entonces por eso mejor decidí, ya que traje esa pelota de béisbol, sacarlas de ahí, de ese arreglo. Dejar solo los calanchoes, la Portalacaria afra en esta maceta grande. Porque se está poniendo súper súper grandototas y le impedían el paso del sol a las otras pobres plantas. Entonces mejor la saqué y ahorita voy a ir a armarlo. Ya tengo aquí lista en el fondo la piedra de lava de río, y abajo le hice 3 orificios de drenaje. Así que estamos listos. Vamos a ver cómo me queda. Vamos a seguir aquí en el afán. A veces me pongo a hacer cosas y hasta después digo yo, ay, se me olvidó grabar para compartirles en YouTube. Así que me perdonen, pero me gusta mucho jardinear todos los días. Lo primero que me levanto a hacer es a ver el jardín, cómo va. Ir a la granja. Y ahí en lo que ando caminando y ando viendo las plantas y cómo está todo, así de repente sale algo que debo de hacer. Y ahí en el mismo ratito lo hago. Entonces se me olvida de que tal vez hubiera sido bueno como
como grabarles y compartirles. Como ahorita ya me estaba preparando para hacer esto acá. Ya le había ido a hacer el hoyo de drenaje a, a esta cosa de cerámica. Ya tenía aquí las plantas que ya las saqué de ahí donde estaba. Y yo ya iba así corriendo, haciendo todo. Y de ahí dije, mire cómo está esto. Está toda como estirada porque no le llegaba mucho sol. Entonces aquí ya se va a recuperar y ya se van a poner bonitos aquí. Esta otra también, mire. Las rosetas no están así tan compactas porque las otras plantas le impidían el sol. Así que por eso quiero ponerlas por aquí todas. Pero voy a ir a ver si traigo el triplo para poderla hacer y seguir. Espérenme. Antes de seguir, ustedes, no sé si ya les he enseñado mis zapatos. Miren. No me acuerdo si ya se los he enseñado antes estos zapatos. Tengo la pareja. Los dos zapatitos. Son mis zapatos de trabajo del año pasado. Así que los iba a tirar a la basura y dije yo, ¿por qué no los hago mejor maceta? Y el año pasado les puse todas estas plantas. Así que están bien bonitos mis zapatitos. Pues nada, vamos a seguir aquí. A ver, no sé si se ve bien o qué, pero ahí me dicen en los comentarios, no se les olvide comentar. Tengo tres de estas, pero hoy sí todo lo quiero dejar aquí, ojalá que me quepa, porque tengo esta otra que había aquí floreada, pero yo se las estuve cortando las floraciones. Traje un montón de, aparte de que traje traje más macetas. Así que ya les voy a grabar que quiero hacer unos trasplantes. Mire esta pobre. Mire cómo está esta pobre. Porque no le llegaba nada al sol. Pobrecita. Aprovecho de quitarle todo esto seco. Como les digo, traje bastantes macetas bien buenas. Ya saben que yo traigo los contenedores, aunque no sean macetas, y yo los vuelvo maceta aquí en la casa. Así que esta, mire, se ve como que le falta mucho super sol. Ya se va a poner bonita. La voy a dejar hasta aquí, hasta enfrente. Aquí está el otro de estos. Les digo que son tres estos. Lo voy a dejar hasta allá atrás, los tres. Y estas dos, miren. Están todas tristes, están así que no le llegaba mucho sol. Y a estas plantas, entre más sol les da, más bonitas se ponen. Pobrecita, pero ya te vas a deber estar aquí, mira. Esta la voy a meter en el centro. Voy a ver si puedo. Ahorita la arreglo. Miren esta chiquitina. Esa estaba bien escondida y está toda estirada porque ya estaba buscando el sol. Miren, encontré también esta hojita de una de un calanchoe
del chocolate, creo que es. Calanto de chocolate, no sé qué se llama, pero algo así. A ver si puedo arreglar esto. Yo creo que no, o sea, no me quedan bien todas aquí, es que no me gusta, quiero que les dé sol. Y esta me va a tapar todas estas que están aquí abajo, que necesito que les dé sol. No, la voy a sacar, creo, no me gusta así. Miren, ya saqué la otra y esta la voy a dejar así, porque quiero que le dé sol a estas tres de aquí enfrente. Y si dejaba esta, ahí se las muestro. Si dejaba, ay, no se ve. Si dejaba esta en la parte de en medio, les tapaba el sol. Ya sé dónde voy a poner esta, ya se los voy a mostrar. Traje una, otra bien bonita. Así que esta la voy a dejar así. Solo le voy a poner piedrita para darle estabilidad. Y ya, listo. Pues miren que me va a tocar dejarlo así, porque yo pensé que tenía piedrita, pero no, ya se me terminó, ya fui a ver y no tengo, así que solo le puse más tierra para medio dejarlo estable ahorita y me va a quedar así. Ahí, no sé si se logra ver bien. Ahí. Pues aquí me van a quedar así, espero que se recuperen porque no les estaba llegando mucho sol. Y las veo así como un poco enfermas. Pienso que porque le falta mucho sol. Además, ellas son bien compactas y se estaban. Cómo se está viendo, no puedo estar ahorita viendo la cámara para estar pendiente a ver si están viendo lo que estoy haciendo, que ahorita que quede terminado voy a ver. Y
vamos a ver, dijo el ciego. A ver si era mejor que las cortara toda la etiolación, pero no sé. Porque mira, por ejemplo, esta está demasiado, se cae porque está toda estirada. Pero si les corto, se va a ver un tiempo muy feo con todas estas cabezas cortadas en lo que se recuperan. Así que por eso no me gustaría como cortarlas. Pero quizás no va a haber de otra que cortar porque se caen. Vea. Quédate arriba o... Ay, no. ¿Así? ¿Qué les parece si la dejo así? Vean cómo se están todas. Están demasiadas largas porque casi no les llegaba sol. Y piedrita no tengo ahorita para ponerle para que le dé más estabilidad. Me gusta un poco usar bastante piedra también aquí arriba, porque siento que cuando ya le pongo la piedra a las macetas, como que le da más estabilidad a la planta. Bueno, no sé, así la voy a dejar esta para mientras. Pero como soy loco, de aquí a un par de días y veo de que no sé, pues, también han de estar así todas como caídas porque están, que no están plantadas bien, están recién plantadas. Tal vez se levantan ellas más adelante. Bueno, si en 2 o 3 días no veo que se levanten o se pongan firmes, que ya las ponga el sol y todo, tal vez las voy a cortar y les voy a sembrar así por aparte la etiolación. Eso es lo bueno de estas, que al cortarlas después crecen otra vez y ya se ponen firmes. Pero igual, vamos a ver, que te voy a poner todas estas hojas ahí para que nazcan ahí adentro. Bueno, así la voy a dejar. Ya no le hago nada más. Así que queda. ¿Qué dicen? ¿Les gustó o no les gustó? Dejen en los comentarios ahí. Bueno, traje un montón, más cositas así como esta. Bueno, no les enseñé esta, también le hice el orificio de drenaje, le hice 2. Uno por aquí por el caballo y otro atrás del carrito. Y traje bastantes cosas así de estas ayer, de varias plantas que estaba pensando así como moverla, porque estas ya había pensado en la semana que iba a hacer esto, porque casi no les daba mucho sol ahí, y pues de ahí salió eso, de ahí salió esto, y así otras plantas que tengo pensados por ahí en todo el jardín aquí afuera y allá adentro también en la greenhouse, que están así como que quiero hacerles un cambio, porque como que hay unas plantas que han crecido más y le tapan el sol a otras y así, entonces mejor las ubico en otro lado. Pero ya les muestro todas las cositas de estas que traje más adelante, ya no se vayan. Ok, vean, les quiero mostrar. Estoy haciendo este arreglo con estos 3 troncos que fui a encontrar al bosque. Así que los corté, les hice orificio. Así hice el tronco que tengo allá. Bueno, se lo voy a mostrar. No sé si lo logran ver. Este que está acá. No sé si se ve, ay, este tronco que está acá, no sé, ay, no puedo ver si estoy enfocando bien el tronco, permítanme, ay, ahora sí lo veo. Ese tronco también igual lo fui a traer al bosque y le hice el hoyo donde sembré las plantas el año pasado, así que como está bonito y desde el año pasado ya le cambié, bueno, las otras plantas que les dije la vez pasada que les cambié, y hoy este año le puse nuevas plantas y veo de que va bien, y resultó, pues por eso hoy estoy haciendo este que les estoy mostrando. Así que aquí están las plantas que cogí, que voy a escoger para él. Tengo así como plantitas pequeñas que puse ya días a enraizar.
Entonces ahorita lo voy a armar y a ver cómo me queda. Estas, miren, las armé así el año pasado. Y veo que está bonito, entonces quiero usar para aquí arriba. Ay, perdón. Para arriba. A ver qué tal. Vamos a armarlo. Quédense conmigo. Pues vean, corté. Es un solo, pero lo corté en tres pedazos. Y luego no sé si notan acá que se ve como silicón blanco. Usé silicón blanco para pegar las tres y ya luego después le puse este listón. Así que yo aquí paso inventando, como les digo, me gusta inventar. Así que vamos a ver cómo queda por aquí esto. Este veo que está bien, bastante bien enraizado ya. Miren, este tiene un año. Eso, lo que les quería comentar también era eso, de que cuando las plantas las ponemos en una maceta y no las cambiamos, pues ellas se limitan a crecer. Espérenme, le voy a poner un poquito de tierra arriba primero, donde la voy a sentar. Ellas se limitan a crecer y pues no crecen tanto. Que ya que algunas personas me han preguntado cuando vienen aquí conmigo y se llevan alguna planta de estas mías, ¿y esta planta cuánto va a crecer? Entonces, si me aburro de decirles que las plantas van a crecer lo que uno les permita, el crecimiento que uno les vaya permitiendo. Pues así, mire, así quedó la primera. En la parte de arriba. Y vamos a ver qué pongo en la siguiente sección. Creo que quizá esta. Sí. Esta quizás. Y como esta crece así hacia abajo, quizás le voy a querer poner este para que crezca así hacia arriba. Entonces voy a combinar las dos estas. Había traído ¿cómo se llama? La botona capense, porque pensaba ponerle que sea como para acá está cayendo de perlitas. Pensaba ponerle una ramita para que caiga para acá este botón acá pense, pero no sé. Y miren, este está bonito. Es una orejita de chuec. No sé si se logra ver en la... ¿Dónde está la cámara? Ahí. Es una orejita de chuec mini. Entonces estaba pensando ponerla aquí, pero este es bien escandaloso, porque esta es la otra que quiero poner también, que da así una forma como de cascada. Y si pongo esta, creo que... Bueno, creo que voy a poner este ya solo aquí abajo, en el tercero. Y en el segundo, creo que siempre voy a dejar esta que cuelgue, esta hacia arriba, y creo que estas orejitas de choque a la par de esta. Sí, yo creo que así lo es. Y ya voy a ver cómo le pongo una ramita aquí de la botona capense ahí. A ver, pero ¿qué pongo primero? Sí, creo que esto. Miren cómo está la telita de la alondre. Ahí. Está intacta. Está bien. No sé si para allá o así. Sí, quizás así.
Creo que ahorita no se van a ver mucho las orejitas de Chuec, pero ahí están, ahí van a crecer. Ya les voy a hacer una toma así como más de cerquita, detallado, para que lo vean bien. Pero por el momento, así. Las plantas que seleccioné son un poco de semisombra. Recuerden que no hay planta de sombra. Todas necesitan sol. Porque hay personas que luego dicen, ¿cuáles plantas son de sombra que pueda tener adentro de mi casa? Pues yo no conozco ninguna que sea así de sombra. Todas necesitan sol, nomás que unas necesitan más sol que otras, pero todas necesitan sol. Pues miren ustedes que como no tengo, ya les iba a decir, no tengo mi herramienta, sí tengo, pero saber dónde está. Cuando me pongo a hacer las cosas así, sin pensar mucho, lo que tengo a la mano, eso uso. Bueno, así quedó el segundo nivel. ¿Qué dicen? ¿Les va gustando o no? Y pues en el tercer nivel les digo que como esta es bien escandalosa, creo que la voy a dejar ella sola. Sí. Vamos a ver. Como les digo, estas plantas aquí no van a crecer mucho porque no les he dado mucho. Ay, qué bonito. Me gusta. No sé ustedes, para mí sí me está encantando. Vean. Estas plantas, ahí sí creo que ya les dije, no requieren tanto sol, así que pueden estar cerca de una ventana. Sí es un arreglo que lo puede tener alguien adentro de su casa, pero no es que no le va a llegar sol para nada, así tiene que darle sol. Voy a quitar esto para que lo vean así más bonito. ¿Qué les parece? No sé si se ve bien o qué. No sé si ponerle o no ponerle la guía de la botona capense que les di. Un ramito así al otro lado. Voy a ver, tal vez este. No sé, no estoy seguro. Quiero ver. ¿Cuál está un poquito más largo? Y vamos a ver cómo lo logramos meter también, porque quiero ver. Sí. Pues así va a quedar, así. Entra botona capense. Ahí está. Pues me va a quedar así. Ahorita les hago ya un acercamiento. Ok, déjenme enseñarles un acercamiento de cómo me quedaron estos tres troncos. Bueno, a mí me encantó. No sé ustedes qué digan. Les voy a enseñar primero aquí a primer nivel. Vean, desde esta sola aquí se va a llenar más todavía.
aunque no va a crecer así grande, grande, demasiado como se crecería en una maceta más normal, pero sí, va a crecer un poquito más, se va a tupir más. Y pues miren, aquí está el segundo nivel, está esta que viene aquí como de cascada. Y ahí es lo que les digo, miren, estas dos que están aquí abajo son dos orejitas de Chuck Mini. Están bien pequeñitas todavía porque apenas acaban de, quizás hace un mes, brotaron de la hojita. Y pues la hojita ya se terminó de secar porque ya dio lo que iba a dar. Y pues ahí están las dos que ahí van a crecer. Ahí dejé este en el centro. Y miren, le puse esa piedra a un lado para que me le diera estabilidad a este. Porque no paraba bien, entonces para que medio se agarre de aquí donde quedó, le puse esa piedra, al igual que esa piedra que le dejé ahí ahorita a la botona capense, porque se salía otra vez, entonces le dejé ahí esa piedra para mientras, para que cuando ya se agarren las raíces de la botona capense ya se la quito. Y pues vean, ahí viene una cadenita de perla. Y está y pues aquí viene la otra cadena de perlas para acá. Y ahí están las aeonio en la parte de arriba. Así que y esa creo que es una... Ay, se me escapó el nombre de estas. Esa que está ahí, bueno, no me acuerdo por ahorita el nombre. Ni de esta no me acuerdo el nombre de esto. Bueno, pero así quedó. Así me quedó este arreglo en este tronco. Pues fácil, solamente se consigue en un tronco como este. Se parten en tres diferentes partes, no iguales, el que está más grande ahí, luego el que un poquitito más grande y un poquito más chiquito. Se pega con silicón en el centro, buscan un listón para ponerle así más o menos. Yo no soy bueno en haciendo chonga, mi hermana me dice, ay, pues, ¿y esa chonga que le has hecho a eso? No a esto, sino que a otro que hice anteriormente, pero yo le digo, ay, yo no sé de chonga, yo más o menos para que medio quede bien. Y los orificios en el centro con una broca le dan vuelta ahí y le va haciendo el orificio, está hasta como por aquí. Más o menos es así como de 3 pulgadas que le hice el orificio a cada uno, así, en el centro para ponerle la tierra. Y no, si alguien se pregunta que si tiene aquí de drenaje, no le hice, porque el año pasado con ese que ya les mostré ahí, tampoco le hice y veo que han funcionado bien. Yo no sé, yo creo que es que no sé si el árbol se raja o el árbol también absorbe la humedad y también chupa el agua cuando uno riega las plantas. La verdad no sé, pero funciona sin necesidad que tenga orificio de drenaje por el otro extremo. Así que no llevan orificios de drenaje. Y como hice prueba con ese el año pasado, que les digo que está ahí, que tampoco no le hice orificio de drenaje en la parte de abajo y las plantas han funcionado bien y les he regado normal y pues no se han podrido ni nada. Y como me funcionó ese, entonces quise inventar algo así como el día de hoy. Así que otra opción de otro arreglo, por si les gustó la idea o si les gusta así trabajar como con tronco. Así que nada, ya les enseño las otras macetas con las que voy a seguir, pero no sé si voy a seguir con este video ahorita haciendo así como más trasplantes de otras plantitas que tengo, o lo voy a dejar quizás para el otro canal, porque también les quería preguntar, porque había comenzado la dinámica de querer identificar, ya tengo los nombres de todas mis plantitas, ya lo estuve haciendo en el otro canal el día de antier, y supuestamente ayer les iba a subir un video en este canal a ustedes para enseñarles, bueno, que me acompañaran a seguir identificando mis plantas, pero no veo que como que tuvo mucho éxito ese video que subí en el otro canal. Entonces yo dije, ¿para qué? Además, un amigo vino y vio mis plantas a las que ya estaba comenzando a poner y me dice, ay, no sé, es que como que les quita
como que les quita protagonismo a la planta ver ese pedacito de papel ahí a la par. Me dice, yo creo que se ven más bonitas tus plantas así sin él. Así que la verdad, no sé, me he decepcionado un poco para seguir con esa dinámica de poderles poner el ID a todas. Pero no sé ustedes qué me dicen, voy a seguir haciendo lo que ustedes me comenten ahí, lo que pongan en los comentarios, para ver si seguimos con esa dinámica o mejor lo dejamos así o qué, porque no sé, me decepcioné más con esa plática que me hizo mi amigo, que me dice que se veía un poco rarito, así un poco feíto verles papelito a todos en todas las macetas. Así que no sé, ustedes me dicen, digamos, si me dicen que sí, pues sigo y el próximo video sería eso, y si no, pues voy a seguir consiguiendo los de más macetas que consigo para seguir haciendo así arreglos bonitos como este. Bueno, ya les muestro ahorita las macetas que les dije que traje. Vean, así un poco con el tronco aquí de fondo para que me lo sigan admirando, me lo sigan chuleando. Les muestro. Traje esta. Vean. ¿Por qué? Porque ya días ando buscando algo así como esto. Ve como que es una cara y aquí tiene las orejas así. A los lados, la nariz, los ojos. Y en la parte de arriba, no sé si ustedes ya han visto en la greenhouse, tengo un como cactus cerebro. Entonces ya dije, andaba buscando una maceta así como para ponerle el cactus aquí arriba, así cerebro. Y se vea que es el cerebro de la figura esta. Entonces por eso traje me encantó. Así que le hice su orificio de drenaje. Y mire, solo me costó $3.29. Entonces no está tan caro, así que está bonito. Traje este otro, que es como tipo una bolsa. Vamos a ver qué planta ponemos aquí. Le hice dos orificios de drenaje. Entonces traje este así como tipo bolsa, también es de cerámica. Traje esta, que me gustó también. Y trae así como cositas así de figuras, que son... está abierto. Entonces creo que ya no voy a necesitar hacer como orificios de drenaje, porque ya trae un montón aquí por todos lados. Así que solo le voy a poner la telita esa que uso de la laundry, para ver qué planta ponemos aquí. Así que a este en el fondo no le hice orificio de drenaje, por lo que les digo que ya traen estos así, estas figuras. Entonces traje este, miren, que es como un gatito. Me gustó este gatito, como, yo lo veo como gatito, no sé qué dicen ustedes, perrito, no, como gatito, puro gatito lo veo. Le hice su orificio de drenaje, así que me gustó, que está muy bonito este. Traje también este ratoncito que va con su carreta. Se ven un poco así sucias ahorita porque les acabo, miren, las manos, les acabo de estar haciendo los orificios de drenaje, y cuando les hago eso, como que el polvito de del yeso o algo así queda como marcado, así que por eso se ven así algo sucias. Así que traje este ratoncito, le hice dos orificios de drenaje. Voy a ver qué planta le pongo ahí. Traje este jarrito, está muy bonito este jarrito, también le hice su orificio de drenaje. Así que a ver qué planta pongo por aquí. Por último traje esta, que es como tipo una calabaza. Vean. Es como en forma de calabaza. Y tampoco no tenía orificio de drenaje. Yo le acabo de hacer estos dos. Así que ya voy a ver qué planta también voy a poner aquí. Y pues nada, creo que este video de este canal lo voy a dejar hasta aquí. Y creo que todos estos trasplantes que haga en estas macetas, las voy a subir en el otro canal. Así que si quieren ir a ver a mi otro canal, a espiar por allá qué es lo que hay, les voy a dejar el enlace en la descripción de este video, por si quieren ir a ver lo que puse aquí en estas macetas que traje, o si quieren ir a ver pues los otros videos que tengo por allá. Como les digo, que hace dos días subí que empecé a identificar más de 150 suculentas de diferentes especies, pero me he quedado con la dinámica ahí como pausado. Si ustedes me dicen que sí, que está bien que siga con esos videos, lo sigo haciendo.
Y si no, pues cambiamos de dinámica, porque voy a hacer lo que más o menos a ustedes les guste que haga. Pues nada, con las imágenes del tronquito que fue el que mayor impacto me causó en mi parte, a mí, los voy a dejar. Así que gracias a todos por el apoyo, estén donde estén. Un saludo desde acá, desde Michigan, y hasta un próximo video. Chao. No olvides darle like al video si te gustó y suscribirte. Por favor, recomienda el canal así para que podamos seguir creciendo con esta comunidad. Así que hoy sí, chao y nos vemos en un próximo video.